Bueno, ya saben, vamos a procurar que nuestras rodillas estén alineadas con nuestra cadera. Vamos a iniciar con respiraciones. Vamos a iniciar respiración 2-3, dos inhalaciones. Mantenemos 3 exhalaciones. Estamos respirando con la nariz. Inhalamos en 2 tiempos. Nos quedamos arriba. Y lentamente, 3 tiempos, vamos bajando. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. La última. Inhalamos. Tratamos de permanecer mayor tiempo arriba. Y lentamente vamos bajando. Y vamos a hacer respiración de plexo solar. Las manos van a ir a la boca del abdomen. Al inhalar, hombros hacia atrás. Abrimos pecho y al exhalar regresamos. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos, inhalamos y exhalamos. Descansamos. Vamos a calentar. Vamos a decir que no. Vamos a calentar cuello y abrir la cabeza de un lado para otro. Decimos que no. Ahora decimos que sí, la cabeza va arriba y abajo. La barbilla va al pecho y la cabeza va de un lado para otro. Al terminar con tortugas, la cabeza va adelante y atrás. Y exhalamos, bajamos, inhalamos, descansamos. Nos echamos ahora hacia atrás, círculos hacia atrás con hombros. Y ahora hacia adelante. Vamos a hacer círculos hacia atrás. Ahora hacia adelante. Vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Primero vamos a hacer círculos hacia atrás. Y ahora hacia el otro.
vamos a subir y bajar, la pelota va a servir para balancearnos. Con un brazo y el otro alternamos. Brazos juntos, adelante. Un brazo y el otro. Vamos bajando. Vamos a tomarnos de la pelota si sentimos, levantamos, si sentimos que nos caemos, levantamos el pie derecho, arriba y abajo, punta y flex. Vamos hacia el otro lado. Lo ideal es que no nos agarremos, pero si sentimos que nos vamos, nos podemos tomar de la pelota. Okay, descansamos, nos vamos a acostar boca arriba. La pelota va a ir a nuestras piernas. Las plantas de los pies van a ir a la pelota, las rodillas van a ir al pecho. Vamos, abrimos rodillas y empujamos hacia atrás la pelota, los pies quedan extendidos y con las rodillas juntas vamos a regresar al pecho. Vamos a repetir este ejercicio. Vamos a abrir rodillas y vamos a juntar las rodillas cerca del pecho y empujamos rodillas juntas hacia atrás. Es el mismo ejercicio, pero en sentido contrario. Descansar las piernas sobre la pelota, ligeramente vamos a ir de un lado hacia el otro. Y bueno, ya vamos por lo difícil, vamos a hacer el 100, los brazos van a ir hacia atrás, vamos a subir, vamos a contar 10 tiempos, va a ser una pierna, la otra. Y vamos a empujar la pelota lo más que podamos. Ok, vamos a empezar. Brazos hacia atrás. Al inhalar subimos. 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos, nos damos golpecitos en el abdomen y nos lubricamos. Regresamos que tobillos descansen sobre pelota. Vamos a llevar las manos al tapete, al inhalar subimos pelvis, al exhalar bajamos con el estómago contraído para que descanse la zona lumbar. Vamos a repetir, subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos, bajamos. Subimos,
inhalamos, aguantamos, es fuerza de abdomen. Y descansamos. Nos vamos a sentar. Vamos a abrir piernas lo más que podamos. La pelota va al centro, vamos a estirar espalda. Vamos a llevar adelante y atrás. Bueno, no voy a hacer de este lado. Adelante y atrás. Tratamos de bajar un poco más cada vez. Al regresar, regresamos espalda redondeada. De un lado para el otro. Okay, máximo estiramiento, nos vamos hacia adelante. Dejamos caer cabeza y ahí nos quedamos unos instantes. Regresamos, vamos a hacer brazo, vamos a tomar la pelota con nuestras manos, vamos a ir lado derecho, va a rebotar, lado izquierdo, va a rebotar. Vamos a pasar nuestro abdomen va sobre la pelota con mucho cuidado para que no se nos vaya el aire. Nos quedamos en lo que vendría siendo posición de tabla con pelota. Vamos a llevar la mano izquierda al centro de del tapete. Levantamos mano derecha. Nos quedamos mirando la mano que tenemos arriba. Lentamente bajamos y vamos hacia el otro lado. Regresamos al centro. Con mucho cuidado, los dedos de los pies van sobre el tapete. Vamos a tomar la pelota y nos vamos. A doblar hacia atrás, vemos hacia arriba nuestro entrecejo, posición de cobra con pelota, regresamos, vamos a hacer perro invertido con pelota, vamos, la pelota queda en nuestras barbillas. Rompemos. Vamos a hacer una difícil, vamos a hacer el guerrero con pelota. Vamos, abrimos nuestro compás. Pie izquierdo, no, primero hacia la derecha. El pie derecho lo flexionamos al inhalar, brazos hacia arriba. Vamos a bajar la rodilla. Vemos hacia la pelota, ahí nos quedamos. Tratamos de mover la cadera.
aguantamos, lentamente bajamos, vamos hacia el otro lado. La cadera mira hacia el lado izquierdo. Regresamos al centro. Nos vamos a sentar sobre la pelota. Seguimos con brazos abiertos, con piernas abiertas, perdón. Manos en Namaste. Al inhalar vamos a llevar los brazos hacia abajo. Abrimos un poco las piernas. Tocamos tapete y la pelota nos va a servir de impulso para ir un poco hacia adelante. Nos balanceamos. Ahora con mucho cuidado vamos a tratar de tocar nuestros tobillos o lo que alcancemos. La cabeza descansa y nos vamos a quedar. Lentamente las manos van al tapete. La mano izquierda va al centro. Levantamos mano derecha, vemos hacia la mano derecha y nos vamos a quedar. Cambiamos de lado. Regresamos al centro. Con mucho cuidado, descansamos. La cabeza cae suspendida. Ahora con la espalda redondeada vamos a subir. Nos tomamos de las rodillas y vamos primero a un lado derecho. Estiramos. Vamos hacia el otro lado. Vamos a sentar pero viendo hacia un lado del tapete y con mucho cuidado vamos a ir bajando. Hasta que nuestros hombros, cabeza y cuello descansen sobre la pelota. Vamos a hacer aquí un poco de brazos, vamos a hacer angelitos. Arriba y abajo. Inhalamos, inhalamos. Alternamos un brazo y el otro. Ahora con los brazos juntos. Unos instantes en esta posición.
vamos a llevar, nos vamos a poner de rodillas sobre la pelota. La pelota va a ir entre nuestros tobillos y nuestros glúteos. Vamos a seguir trabajando. Vamos a tomar la pelota. Vamos a ver hacia arriba la posición del camello. Si podemos, nos vamos bajando para descansar nuestra espalda hasta donde no sea posible. Acuérdense, poco a poco el cuerpo va cediendo. Y ahí nos quedamos. Lentamente vamos subiendo. Tomamos muy bien la pelota. Nuestras manos van al tapete. Vamos a hacer la cobra real con pelota. Arqueamos, vamos hacia arriba. Nuestra entrecejo y nos quedamos. Ya estamos terminando. Vamos a llevar de nuevo nuestros pies sobre la pelota. Vamos a estirar un poco las piernas. Vamos a llevar adelante pierna derecha. Nuestras manos van a tocar, nuestra cabeza, hombros suben. La tratamos de llevar lo más cerca que podamos y lo más estirado a nuestra frente. Ahí nos quedamos. Mayor esfuerzo, estiramos la pelota un poco más. Nos quedamos, cambiamos de pierna. El pie va yendo hacia el techo. Ahí nos quedamos. Y descansamos. Vamos a descansar un poco. Las piernas van sobre la pelota. Nos vamos a relajar. Nos acostamos. Cerramos los ojos. Inhalamos y exhalamos. Nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Concentramos. Vamos a mover nuestras piernas con la pelota de un lado para otro, balanceamos. Lentamente nos volvemos a sentar sobre la pelota. Espalda redondeada. Repetimos. Inhalamos. Regresamos. Vamos a estirar al lado derecho de la pierna. Tratamos de tomar.
controlado. Regresamos. Vamos a entrecruzar nuestras manos por detrás de la espalda. Inhalamos, vamos hacia atrás y dejamos caer. A las rodillas, seguir concentrados en la respiración, inhalamos y exhalamos. Hacemos saludo de paz. Manos en namaste. Agradecemos todo lo que el día nos ha dado y nos damos un aplauso por el trabajo realizado. Muchas gracias.